Intercambio Sahariano. Antes de que la noche cubra el desierto, un piquete, esta vez de la Legión, ante el gobierno militar, se apresta al acto de arriar la bandera. Que el acto requiere, la bandera es arriada. Tambores y trompetas suenan en la tarde del ayuno. Habitantes saben que están ahí. Su paso marcial los denuncia. Llegamos al tercer punto. Hemos cubierto, pues, nuestra singladura. En Esmara hay otra bandera de los tercios saharianos. Esmara, santuario de la Legión, donde la pequeñez del hombre sobrecoge ante la inmensidad de un dios capaz de haber creado este desierto. Esmara es el sueño mítico del último sultán azul, cuando tuvo la revelación de fundar una ciudad que se llamaría Esmara, o Junco en árabe. La ciudad tiene un excelente enclave por ser paso obligado de caravanas y estar además cerca de la zona de pastos. Nada puede dar una idea de las durísimas condiciones de vida de este lugar, donde llega a ser un verdadero acontecimiento la llegada, un día sí y otro no, de las cisternas abasteciendo el agua potable y la salada. En Esmara, las temperaturas alcanzan a veces, según termómetros amparados en la única sombra posible, la de la fachada norte, 10 grados más de su tope de 50, y algunos kilómetros más hacia el interior, sobrepasan los 70.
Bajo el mando del teniente coronel don Víctor Lago Román, surge este acuartelamiento modelo en su género que indudablemente causa la admiración de los... La modernidad de sus instalaciones y servicios, el aprovechamiento del terreno en sus más mínimos detalles y la comodidad que se desprende de todo ello, son una muestra extraordinaria de lo que puede el hombre en su lucha contra...